An awe-in thrilling new living sound. Kill me with that coochie coochie coo. She kill me with that coochie coochie coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that 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 coochie coochie coo. Life. Training to get the gold. That's why your body's crazy, but you can't run from yourself. That's where it's difficult. Girl, I can see in your eyes that there's something inside that made you evil. Where did you go? 'Cause it just ain't fair. Over here thinking about the shit you say. Don't know why it gets to me. Looks like on my eye. Yeah, hurt, won't lie. Still can't see. Think I saw you with another guy. Fair fight, knocked down. Then I got over you. Can't find no more. You knock me out. What am I supposed to do? I don't understand it. Tell me, how could you be so low? Been swinging after the bell. And after all of the whistle blow. TKO. Baby, now I really know what we're fighting for. This rematch sex is amazing, but nobody wins if somebody's heart is swole. 'Cause when I see you move like you got something inside that made you lethal. Where did you go? It just ain't fair. Over here thinking about the shit you do. Don't know what I got to lose. It cuts right on my eye. Yeah, hurt, won't lie. Still can't see. Think I saw you with another guy. Fair fight, knocked down. When I got over you. Can't find no more. You knock me out. What am I supposed to do? I don't understand it. Tell me, how could you be so low? Ya hemos llegado. Ahora toca abrir el maletero, porque en el maletero tengo el cable. Y abrir el puerto de carga, porque voy a conectar el coche para cargar. Esto es un centro comercial y en el parking tiene unas cuantas plazas reservadas para vehículos eléctricos. Estos cargadores que tienen aquí instalados son para conexión tipo 2. Y este de aquí tiene un máximo de 15 amperios. Los demás son iguales. Pero yo sé que este de aquí, porque lo estuve mirando un día, tiene 30. Lo cual automáticamente significa, para mi coche por lo menos, que carga bastante más rápido. Vamos a comprobarlo. Mi maletero lleno de polvo. Con las ruedas del carrito de la niña no se puede hacer de otra manera. Así que cojo mi cable, el que me faltaba por enseñaros. Lo conecto aquí con una mano enchufando a la pared a cualquier lado, pero bueno, me perdonáis. Y el otro aquí. Verde. Síntoma inconfundible de que ya está cargando. El coche que vuelve, vamos a mirar cuánto y cómo funciona la cosa. Está cargando. Por cierto, me dejó la puerta de maletero abierta. Cerremos. Estamos cargando.
Aquí ya detecta automáticamente que va a 30 amperios. Y si os dais cuenta, en comparación con los otros vídeos, aquí sale un pequeño 3. Y eso es porque es trifásico. Entonces, con un voltaje de 230 y... ahora subirá, se empetará un poco, y 30 amperios, voy a conseguir cargar muy rápido. Y de hecho, ya que vamos a cargar muy rápido, voy a aprovechar y meterle el límite a 90% para, pues ya que es la electricidad gratuita, bueno, lo de gratuita relativa, ¿eh? El dinero que me dejo yo aquí a la semana en este centro comercial es importante. Pero bueno, veis que aquí arriba dice que le faltan menos de 2 horas para cargar todo eso. Van a entrar ahí casi 200 kilómetros más. Y veis en cuánto tiempo lo va a hacer, ¿no? Esto todavía sigue subiendo. Está hablando todavía en kilómetros por cada hora de carga. Pero eso es porque yo tengo configurado el coche así. Si lo cambio y me voy aquí, Language and Units, y en vez de en distancia, lo de energía y carga, en distancia lo pongo en energía, ahora ya me dice esto que está cargando con 20 kilovatios y que tengo un 45% de batería. Y 20 kilovatios, los que tenéis coches eléctricos y cargáis por ahí, sabéis que esto es bastante rápido. Está muy bien. Yo creo que solo el supercharger va más rápido que esto. El supercharger de Tesla van a 100 o a 120 kilovatios. Vuelvo a colocar mis unidades como a mí me gusta, en distancia. Y volvamos a esta pantalla. Esto, al igual que en casa, al principio empezaba con 12, pero os decía, esto va a subir hasta 13, y luego empezaba con 10 y tal, y luego sube hasta 16. Aquí os lo digo también, esto va a subir hasta 90. 90 kilómetros por cada hora cargando es lo que este tipo de enchufe al que acabo de conectarme me va a dar. Esta pantalla de aquí, con esta información, es una cosa que no he encontrado en ningún otro coche eléctrico. He probado varios, he probado el Golf eléctrico, el Mercedes Clase B, he probado el Kia Soul EV, he probado el BMW i3, he probado el Nissan Leaf. Todos esos coches, cuando tú cargas, cuando tú enchufas, te dicen, como mucho, la cantidad de tiempo que va a tardar en llegar al 100% de la batería. No dicen nada más. Yo aquí puedo decirle, cárgame hasta el 90%, porque lo necesito. O puedo decir, mira, no lo necesito. Yo mañana voy a recorrer muy poca distancia, voy a recorrer máximo 100 kilómetros. ¿Para qué quiero andar perdiendo tiempo y gastando energía en cargar tanto? Lo cargo al 70%, o al 60%, o al 50%. Y ahí lo dejas. Y al 50%, él te dice, falta poquito para cargar. Esto va a bajar ahora, en cuanto termine de hacer su cálculo. Ahí. Esta información, que en 10 minutos ya tengo el 50% de la batería, solo la da el Tesla Model S. No he visto ningún otro coche eléctrico que te diga esto. Y eso es un fallo de los demás, porque si yo estoy... me he parado a 50 kilómetros de mi destino, porque me estaba quedando sin batería. Y yo no quiero estar ni metido en el coche esperando, ni pendiente de volver al coche cada 2x3 a ver cuánta batería tiene, y lo que yo quiero es irme a tomar un café y saber si tengo 10 minutos o media hora para tomarme el café, pues los demás coches eléctricos que he probado no lo dicen. El Tesla sí. El Tesla, si yo quiero, para seguir mi viaje, necesito 300 kilómetros de batería, lo pongo al 90%, y pues, o sea, él calcula que a 30 amperios, 232 en voltaje en trifásico, con este ritmo, pues que en una hora y 20 y pico minutos lo tengo. Bueno, pues me voy, me doy una vuelta, me echo una siesta, como, hago lo que sea, pero sé que tengo una hora y 20 y pico minutos de espera. Y esto es un sistema que solo tiene el Tesla Model S, y es muy útil. De cualquier forma, voy a dar un paseo, vamos a dejarle que cargue. Bueno, pues ya estoy de vuelta del paseo. Al final no me esperaba que cargara hasta el 90%, porque es que en el fondo tampoco lo necesito para nada. Así que volvemos para casa. Antes de volver, mirad lo que me he encontrado al mirar la aplicación del móvil para ver cómo iba el proceso de carga. Esto es un pantallazo de la aplicación y aquí vemos que son realmente 94 kilómetros por cada hora. Así que nada, lo dicho. Desconecto, volvemos a casa, hago un resumen rápido de las diferentes opciones para cargar y las velocidades o la autonomía que proporciona cada una y terminamos el vídeo. Bueno, pues resumiendo, ya en casa dentro del garaje. UMC, Universal Mobile Connector, o conector móvil universal, es decir, el cable oficial que te da Tesla para cargar tu coche. Conexión tipo 2 por un lado, que es el puerto de carga oficial del Tesla Model S, y del otro extremo este conector al cual le puedes acoplar diferentes tipos de enchufes. El primero,
oficial de la marca Tesla. Este de aquí para conectar el enchufe que se denomina un tipo Shuko o enchufe doméstico de casa de toda la vida. Monofásico, 240 voltios máximo, 13 amperios máximo. Esto te da para añadir 13 kilómetros de autonomía cada hora de carga. Si le pones este, también al enchufe normal de casa, pero a través del conector rojo, que es para trifásico 16 amperios, entonces en vez de 13 consigues 16 kilómetros por cada hora de carga. Para utilizar aquel rojo que os acabo de enseñar, necesito accesorio oficial de la casa Tesla. Este conector, como os dije, trifásico, máximo 400 voltios a 16 amperios. Esto es un, también se denomina ZTAC 16 amperios. Es un enchufe de tipo industrial que se encuentra mucho en las naves industriales, etc. Y si el de 16 amperios no está, sino que está uno de 32, lo que pasará es que el de 32 tiene el diámetro de esta parte más grande. Por lo cual hay que utilizar este adaptador de aquí. Y la corriente seguirá siendo a 16 amperios, puesto que el UMC de Tesla no admite 32, pero por lo menos te dejará cargar en algún polígono industrial, en alguna nave, y no te quedas tirado. Lo mismo con este adaptador de aquí, tampoco es oficial de Tesla, pero te permite tirar de las de algunos enchufes de campings o de algunos enchufes en algunos centros comerciales o estaciones de carga, adaptándolo por aquel lado, por aquel lado con este al UMC. Otra forma de conectar es con este azul, que es para monofase, pero en 32 amperios. Y este te daría 32 kilómetros de carga en la batería por cada hora cargando. Aquel de 32 a 16, ya lo hemos dicho, 16 te da amperios al trifásico, pero como estás en trifásico, esto te supone 50 kilómetros de carga en la batería cada hora. Ya sea en 16 directamente, o en 32 amperios trifásico mediante ese adaptador. Este de aquí también te da, con este adaptador de 16 amperios, 16 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. 13 kilómetros, 16, 16, 50, 50, 32. Y este de ahí es el tipo 2 que acabamos de ir a probar al centro comercial. Y en el centro comercial hemos visto que obteníamos hasta 94 kilómetros de autonomía por cada hora cargando, pero pueden ser 50, pueden ser 16, según que la corriente esté monofásica o en trifásica, que tengamos un amperaje de 16, de 32, de lo que sea. En los concesionarios de Tesla, en los centros de servicio, te cargan también el coche gratis, usan este cable y te dan 100 kilómetros de carga por cada hora, porque dan 32 amperios y no 30 como en el centro comercial. También, por tema de distancia, tengo estos dos alargadores. Este es para utilizar con el conector rojo ZTAC 16 amperios. Tengo 10 metros. Y este es para conectar con Shuko, normal y corriente, y tengo 25 metros. Eso sí, el cable es más gordo de lo habitual, de lo estándar. La sección es un poco mayor para evitar que se sobrecaliente. Y con todo esto, pues ya solo nos falta ver cómo se carga el Tesla Model S en un supercharger. Pero eso, como de costumbre, para otro vídeo. Hasta luego.